Dos minutitos Profe, ¿qué más. hay que hacer? Shh, leer en silencio. Hay que escribirlo en el cuaderno. No, Alondra. Shh. No, no, no. Ya. Niños, niñas. Llegaron muchos niños más atrasados y atrasadas. Por lo tanto, voy a repetir la información y les voy a pedir que no nos atrasemos más, porque si no, atrasamos al resto que ya estuvo aquí en clases. ¿Qué estamos haciendo? Les estaba comentando al inicio de la clase que ustedes tenían una tarea pendiente, que era tener esta lectura escrita en su cuaderno de caligrafía. Recuerden que yo había pedido un cuaderno de caligrafía para que ocupemos los días viernes. El único que me mostró esto que ustedes están leyendo aquí en la pantallita fue Martín Retamales. Y creo que Gino también tiene su tarea lista. A ver, Gino, déjame revisarla. Ya le estoy revisando al Gino. Súbelo un poquito más, Gino. Un poquitito más. Toda. Ya, ¿al otro lado te falta? Y derramaron. Bien, Gino. Muy, muy bien. Felicidades, Gino. Felicidades, Martín, que realizaron la copia. ¿Alguien más, además de Gino, que voy a anotar acá, y Martín, realizaron su copia en el cuaderno de caligrafía? Yo, tía. A ver, dirigidora. Bien. Está muy cerca, un poquito más arriba. Ahí, 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 ahí. Bien, Isidora. Falta ahí el resto. Agua. Bien, súper bien, Isidora. Bien, Isidora. Bien, Martín y bien, Gino. Ya. Dime, Sofi. Que necesitamos hacer cuando el caligráfico no lo tenemos otro. El caligráfico ya. No lo tenemos. ¿Cómo me limpio las manos, cómo? Es que no tengo otro. A lo mejor se me olvidó. Tenemos que tener esa información en el cuaderno. En el cuaderno de esta clase, que son los días viernes, que es un cuaderno de caligrafía vertical. Es un cuaderno así. ¿Ya? Que tiene como los cuadraditos más pequeñitos. Ya, entonces cuando llegue mi mamá le voy a decir. Ya, Sofi, muchas gracias por avisarme. Martina, dígame. ¿El cuaderno? Pero estaba en el colegio. Martina. Hola, tía. Mire, yo le tengo el cuaderno y estaba avanzando en la tarea, pero estábamos en el colegio, estaba citada a las 3 en el colegio y me tuve que venir al colegio y no me atendieron. Ya. Ya ahí la reviso entonces. Ahí me la manda. Ya. Gracias. Ya, niños, niñas. Isidora, ¿me quiere decir algo? ¿Quiera vertical? Vertical. Ahora, si no encuentras vertical, no importa que sea horizontal, ¿ya? Pero en primera instancia, ya. Vertical. Ya, Isidora, dime. Oh, no, se le quedó la manito arriba. Ya, y después de haber revisado entonces la escritura de este pequeño texto, tenían que hacer la lectura silenciosa. Y Sofi me dijo que la había leído. Amanda, ¿la leíste? Sí, pero yo fui a buscar un lápiz, entonces no sabía que había que escribir. No hay que escribir solamente nada. Lo alcanza a leer.
No hay que escribir nada, solamente leer, porque esto ya tenía que estar escrito, si no nos vamos a demorar mucho en escribir esto en la clase. Recuerden que la clase dura solo 45 minutos. Ya, ok. Ponga mucha atención entonces, sigan la lectura, la voy a leer yo y ustedes la van siguiendo en su casita en silencio. Todos apaguen sus micrófonos. Dice, mi hermanita se encontró un perro color marrón en la calle y lo trajo a la casa en un carrito. Mi mamá le dio de beber agua en un jarro y le limpió la tierra que tenía en su pelaje. El perrito se puso a correr con mi hermana por toda la casa y derramaron el agua del jarro. ¡Miren, qué traviesos! Ya, ¿qué vamos a tener que hacer? La misma dinámica. Van a abrir el chat y van a responder estas preguntitas en su chat. En el mismo chat, así que ahí el Gino se está limpiando las manitos. Bien, Gino. Estoy almorzando. Ah, ya. Justo te pillé. Eso, preparen entonces para poder escribir las respuestas en el chat. Veamos, primera pregunta. ¿Cómo era el perrito? Ahí tienen el texto. ¿Cómo era el perrito? Marrón. Ya, escríbalo. Y ahí me llegó bien, Martín. Bien, Gino, Amanda. Isidora, Alondra. Muy, muy bien. ¿Quién es Moto? Autilayton, bien. Parece que es el Matías Donoso. Tomás, también. Bien, Martina. Sí, Matías Donoso. Matías, te voy a cambiar el nombre para la lista. ¿Y a quién más? Marrón me dice Martina y hasta ahí llegué, la Martina. Muy, muy bien, niños. El perrito era de color. Creo que me había equivocado, por eso que había puesto otra vez marrón, que había puesto marrón. Ya, no te preocupes, se entendió. Listo, siguiente pregunta. ¿Qué hizo la mamá por el perrito? ¿Qué hizo la mamá por el perrito? Ahí está el texto, solamente en el chat. ¿Qué hizo la mamá por el perrito? Ay, aquí se tienen que tomar su tiempo para escribir la respuesta. ¿Qué hizo la mamá por el perrito? Ya, Gino, bien. Esa es una parte de lo que hizo la mamá. Bien, Martín Retamales. Porque le hizo dos cosas. Le llevo el de Gino y el del Martín. Los demás parece que están escribiendo. Bien, Gino, ahí me diste la otra respuesta. Ya, Tomás también me respondió una de las cosas que hizo la madre. ¿Qué más? A ver. Bien, Sofi. Sí, Sofi, bien. Amanda y también respondió. Bien, Agustín Leitón. Bien, Agustín. Sí, Tomás. También limpió. Entonces, Alondra, ¿qué hizo la mamá por el perrito? Dímelo tú, activa tu micrófono. Le dio agua. ¿Ya? Le sacó la tierra. Esas dos cosas, le dio agüita en un jarrito y también le limpió la tierra que tenía en su pelaje. Hizo esas dos cosas por el perrito. Muy bien. Siguiente, ¿por qué derramaron el agua del jarro? ¿Por qué derramaron el agua del jarro? Veamos. Ahí está el texto.
¿Por qué habrán derramado el agua del jarro? A ver, veamos. Sí, Sofi, toda la razón. Bien, Martín. Amanda. Así es, Tomás. Bien, Alondra. Sí, Isidora, toda la razón. Bien. Así es. Así es, Matías. Isidora León, ¿por qué derramaron agua? Bien, Agustín. Activa tu micrófono, Isidora. Por correr por la casa. Por correr por la casa. Bien, Martina. Bien, Isidora. Isidora, súper bien. Martina también ahí escribió en el chat, por eso dije bien Martina. Justo había leído lo de ella. Bien, niños. Derramaron porque se pusieron a correr. Así bien, bien traviesos. Excelente, niños. Entonces, quien no haya escrito eso, está en Classroom de todas formas, así que tienen que escribirlo en su cuadernito de caligrafía para después yo al final revisar toda esta escritura. Ya, ¿qué vamos a hacer? Van a preparar su dictado, por lo tanto van a sacar el cuaderno de caligrafía, el cuadernito de caligrafía. Si no tienen este cuaderno, pueden ocupar el que tengan, entonces, obviamente. Se preparan con su lapimina, su goma. Estoy lista, profe. ¿Ya está lista? Yo también, profe. Súper bien. Deme un momentito. ¿Hasta cuántos números o letras vamos a dictar? Solamente 3. Del 1 al 3. Entonces, su cuadernito ya de caligrafía. La siguiente hoja. Recuerden que en caligrafía yo escribo en las líneas de los cuadros, porque hay unos cuadraditos que son más largos y otros que son más pequeñitos. En los pequeñitos, ahí debo escribir. Y debo saltarme harto espacio para que me alcance. Solamente 3. Ya. Tía, ¿cuánto me tengo que saltar? ¿Tú estás no estás en un cuaderno de caligrafía, estás en el de lenguaje? Sí, recuerde que yo no lo tengo. 4 cuadraditos, mamá. Ya. ¿Ya? Tía, yo tampoco tengo el de caligrafía, pero utilizo el de educación física, que ya no utilizo yo, y tiene cuadraditos. Ya. ¿Ya están listos para la primera oración? Sí. Perfecto. Ya. Al lado de la número 1, de la oración número 1, van a escribir. Miren bien cómo voy a pronunciar las palabras, cómo lo voy a decir, cómo lo voy a nombrar. Van a escribir un. Un. Hay que escribir con letra de mano. Con la que se te haga más fácil. Un. Sigo, al lado, separado. Perrito, un perrito. Un perrito.
Ya. Ya. Un perrito. De un perrito de un perrito de color, un perrito de color un perrito de color listo, profe, escribí toda la hora. Marrón, un perrito de color marrón. ¿Con qué debe terminar la oración? ¿Se acuerdan? Con un punto final. Así es. Un perrito de color marrón. ¿Ya estamos listos con la 1? Bien. Sí. Un perrito de color marrón. Número 2, abajito. Dígame. ¿Marrón es con doble R? Sí, porque suena fuerte, marrón. Ah, es que recuerde que hay una R que suena fuerte. Al comienzo, cuando comienza la palabra. Pero aquí van 2. Muy bien, Sofi. Un perrito, igual que perrito. Si no, sería perito. Si no, sería marón. ¿Nos vamos con la 2, entonces? ¿Estamos listos? Todos estamos listos. Ok. Ya sí. Número 2. Mi hermana tiene una mudita. Tiene la H. Comienza con la H. Mi hermana Profesora, no tengo goma, pero sí, cuando le muestre lo de hermana, la H parece una escalerita. Es que me confundí con lo de la I y me acordé de la H y el problema fue que de repente le puse el palito arriba y luego le puse un palito abajo y parece una escalera. Ok, ya, en silencio. Quedé en mi hermana, ¿cierto? Mi hermana ahora viene. Corre, mi hermana, corre, atentos con re, mi hermana, corre, por mi hermana,
corre por mi hermana, corre por la mi hermana, corre por la casa. Profe, yo ya sabía. Ah, pero qué adivina. Mi hermana corre por la casa. Yo también sabía, profe. Yo desde un principio. Sí, yo también sabía. Son porque estamos genios. Como el dictado del mini texto. Del mini texto. Entonces, bastantes compañeras y compañeros lo sabían. Ok. ¿Tío, punto o no? Punto. Mi hermana corre por la casa. Y nos queda una oración, ¿cierto? Esa oración la va a dictar el Tomás Valenzuela. Tomás, dicta tú una oración. A ver, de a poquito, palabra por palabra. Piensa en alguna oración primero, que no sea tan larga, porque para que no nos demoremos tanto. Piensa en alguna oración. Y vamos de a poquito. A ver, Tomás. Mi perro es lindo. Mi perro es lindo, ya. Empecemos. Muy bien, Tomás. Ay, disculpa, Tomás. Ahora activa tu audio. Te lo desactivé sin querer. Ya, el Tomás no está dictando, yo también estoy escribiendo. Perro. Ya, muy bien, muchas gracias. Mi perro es perro. Esa es una O. Es lindo. Lindo. Mi perro, recuerden, perro es lindo. Bien. Terminé, punto profe, final. Y le agregué el puntito final. Muy bien. Bien, Tomás, ya muchas terminé. Gracias. Mi perro es lindo. Ya, y por ahí varios terminaron. Vamos a esperar un poquitito al resto. Profe, terminé. Ok. Profe, yo me puse un mini ticket al lado de los puntos. Ya, a ver si lo ves los dictados terminados. Después vamos a corregir. Quiero ver los dictados ahí listos, escritos. Después vamos a corregir, a ver. Ya, ahí está el de la Sofi. Bien, Martín Retamales. Ahí está el de Tomás. A ver, Alondra. Bien, Alondra. Amanda también. Bien. Sofi. Bien, Sofi. Y el resto, miren el mío, aquí está el mío. ¡Ah, ya! Bien, Gino. Bien, profe. Gracias. A ver. Le salió bonito, profe. Ah, gracias. Ya, vamos a revisar entonces aquí más cerca. Así tienen que estar escritas estas oraciones. Agustín Leito, no veo bien, Agustín, a ver. Ahí sí, ahí veo. Bien, Agustín. Ahí está, entonces. Ahí está el dictado, las oraciones que tenían que tener escritas. Un perrito de color marrón. Mi hermana corre por la casa. Revisen, a ver si le falta algo. Y tres, mi perro es lindo. En el próximo reforzamiento del lenguaje, vamos a hacer la misma dinámica. Ustedes también van a tener que dictar en algún momento. Así que prepárense. Que cualquiera de ustedes. Profe, puede...
Dígame. Solo me faltó el acento en el marrón. Ah, ya, ya, pero no te preocupes, de a poquito vamos a ir mejorando eso, ¿ya? Profe, ya, tía. Con mi lápiz, si quieres, le puedo hacer un ticket. Un ticket, sí, también, no hay problema, pero que quede bien ordenadito y que no se vea encima de las oraciones. Ya, niños, próxima clase, sí o sí, o si no, les voy a dar a todos un tirón de oreja virtual. Si no tienen esta lectura copiada en su cuaderno de caligrafía. Mentira, niño, no les voy a dar ningún tirón de oreja. No se preocupe. Menos mal porque estamos muertas. Ya estoy arriba de la silla. No, no se preocupe. Pero sí lo tienen que tener o si no me voy a enojar mucho, ¿ya? Voy a subir esto a Classroom y también lo voy a enviar al WhatsApp para que estén al tanto de la lectura de la semana que viene y que la tengan escrito en sus cuadernos de caligrafía, ¿ya? También se trata de un perrito. Ya, niños, muy bien, aplausos para ustedes. Realizaron muy bien esta actividad, los felicito. Terminamos mucho, mucho, mucho antes, así que tienen más ratito para poder descansar y después viene su clase de religión. ¿Ya? Los felicito, los quiero mucho, que estén bien, cuídense, nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao, que estén bien! ¡Chao! ¡Chao! ¡Que estén bien! ¡Igual ustedes! ¡Chao! ¡Buen fin de semana! ¡Igual ustedes! Dime, Tomás, no te escuché. De la próxima semana. ¿Cuál es la próxima semana y la tarea? ¿La tarea de esta asignatura? Sí. ¿Esa? Profe. Dígame. Ya, terminemos la clase. ¡Ay, qué linda esa niña! Ya, si te sabes súper rápido. Chao, ya. Chao, Matías. Chao. Carrito. Esa manifiesta. Chao. ¡Qué linda esa niña, Agustín! ¡Chao! ¿Cómo se llama, Agustín? ¡Ay, chao! ¡Colomba! ¡Chao, Colomba! ¡Linda! Ya, niño, que esté muy bien. ¿Qué hizo? ¡Chao!